sobre una charla que vas a brindar el próximo jueves allí en el Zoom de la biblioteca. ¿De qué se trata? Bueno, gracias por la invitación. Esta charla es, una vez más, la cooperativa brinda este servicio a la población, que es una charla sobre duelo, que se da sobre fin de año, pronto a llegar la Navidad, así que bueno, vamos a brindar un espacio para que la gente se sienta un poco identificada con un dolor que está viviendo. Bueno. Y acompañarlas. Y acompañar. Acompañar. Estas charlas que se vienen dando habitualmente para esta fecha, como mencionabas recién, en este servicio que brinda la cooperativa, en esta oportunidad de abrazar el duelo en Navidad, ¿para quiénes está orientada, si está bien dicha la palabra? Lógicamente la charla está dirigida a todo público, es con entrada libre y gratuita, pero lógicamente va a ir gente que ha perdido un ser querido y queremos decirle que también es para gente que ha perdido un ser querido hace mucho tiempo, porque uno va viviendo distintas etapas en el transcurso del duelo. Así de que siempre esto de escuchar algo más sobre esta situación tan particular y tan sensible ayuda. Bien. ¿Cómo se puede, ¿no?, apoyar a una persona que perdió un ser querido? ¿De qué manera? El apoyo yo creo que es estando, porque muchas veces está en ese momento difícil y después la gente por ahí piensa que puede molestar o bueno, se aleja tal vez un poco, ¿no? Pensando en que esa persona está triste. Entonces, a veces hace bien llamar, estar, permitirle que esa persona pueda expresarse con esa tristeza que tiene, con las ganas de llorar, hablar sobre el tema. Creo que es una buena manera, ¿no? Afrontar estas fechas perdiendo un ser querido es difícil, ¿no?, para muchas personas, por eso es la posibilidad de esta, que puedan asistir a esta charla y también de buscar un poco, no sé si de saber que hay otros que están pasando por la misma situación. Sí, vos decís en estas fechas, viste, es muy difícil. Creo que todas las fechas son difíciles, o todo momento que va transcurriendo a partir de que ese ser querido no está es muy difícil. Hay veces que hay momentos donde, qué sé yo, llega una Navidad y uno sabe que todo el mundo se reúne, que uno se siente con la obligación de estar. Entonces, bueno, se hace pesado muchas veces, pero después con el tiempo estas personas se van dando cuenta que esa obligación que fueron hasta la Navidad o que a veces hay un evento como un bautismo, una comunión y no tienen deseos de ir, pero bueno, es la única vez que se bautiza ese niño o que toma la comunión y es alguien que uno también quiere. Entonces se da cuenta que al haber ido, eso sumó en realidad a haber salido de ese momentito de tristeza y poder compartir un momento. Bien. ¿Se recomienda buscar ayuda profesional en estas fechas? La ayuda profesional siempre va a ser una buena opción. Hay gente que no lo necesita, que tiene, cada uno tiene sus fortalezas. Hay gente que puede expresar mucho lo que le pasa, que es abierta, y otras personas que son cerradas, o hay veces que uno consulta porque le está trayendo o entra en una depresión o le está trayendo problemas para vincularse o está en una etapa donde sale la ira, entonces uno se enoja con todo el mundo muchas veces. Entonces, bueno, hay veces que una consulta puede ser muy acertado, ¿no es cierto? De hecho, quería comentar que la cooperativa brinda este servicio para cuando una persona pierde un familiar, no necesariamente a la semana que perdió a ese familiar, sino que en el transcurso del tiempo, a veces hace 2 meses o 3 meses, y ahí empieza a caer en una situación de tristeza. Puede consultar, que soy yo la que estoy a cargo de esas entrevistas, y la cooperativa brinda entrevistas gratuitas para poder apoyar, orientar en ese momento a ese familiar. También otra de los temas para remarcar es que aquellas personas que asistan a esta charla pueden también interactuar con vos o con alguien que esté pasando esa misma situación. Sí, la charla, yo voy a ir con a dar determinados temas y puntos que quiero trabajar, pero
Si alguna persona quiere hacer una consulta después de que termina la charla o quieren participar, contar su experiencia, bienvenido sea. A todos les va a servir un montón. Bien. Entonces la invitación es para este próximo jueves 28 de noviembre, 20 horas, allí en el Zoom de Biblioteca, entrada libre y gratuita. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.